Pues a Dios, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Amén, aleluya. Pues vamos a pedir a Dios que continúe con nosotros, que nos fortalezca cada día, además de la presencia espiritual, también a través de los alimentos que han sido de alguna manera permitido, obtenido a través de su ayuda, que nos siga dando fuerza. Pedir a Dios para que continúe dando salud a María, María del Carmen en su 93. 93. Que son muchos, ¿verdad? O pocos. Lo importante es, no es que sean tanto ni pocos, sino cómo se han vivido. Lleno de alegría, lleno de Dios, lleno de la presencia divina, y eso sí hace que la persona no solamente duren aquí, sino que trasciendan. Y ahí es donde vale y tiene importancia. Vamos a dar un aplauso, que yo sé que lo han hecho, pero de todas maneras vale siempre dar gracias a Dios por tantas bendiciones, por tanta alegría que da a la familia que en Él permanece. Pues vamos a pedir también que nos continúe bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios de la vida, salud, seguimos pidiéndote para esta familia, para María, lo poco o muchos años que le continúe dando, sean llenos de gracia y bendición, y a esta familia también. Bendice estos alimentos que puedan servir para nosotros trabajar fuerte y arduamente por tu reino, que lleguen a muchos hogares que no lo tienen y aquí que nunca falten. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Virgen de la Altagracia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen provecho.